tardes a todos aquellos que se van conectando con este Merendando con Jesús. Qué alegría poder volver a encontrarme con ustedes, queridos hermanos. Que bueno, durante este tiempo de pandemia, creo que un poquito los cristianos nos reinventamos, ¿verdad?, para poder encontrarnos con Jesús y especialmente con nosotros en este tiempo especial. Bueno, hoy un sábado especial, seguramente ya se van sumando de a poquito muchas personas a este Merendando con Jesús. ¿Por qué merendando? Bueno, por la hora, ¿verdad?, que por ahí compartimos nosotros en nuestros hogares, porque estamos compartiendo un mate, porque estamos tomando la merienda, y en ese espacio, ¿verdad?, familiar, qué bonito poder recibir la palabra de Dios, qué bonito poder encontrarnos con Jesús. Sean todos bienvenidos a este encuentro de los sábados, a este Merendando con Jesús. Y doy la bienvenida que cada día se van sumando más, ¿verdad?, a este espacio y este encuentro en nuestra página de nuestra parroquia. En este domingo o este fin de semana vamos a vivir un fin de semana muy especial, porque vamos a coronar el tiempo de la Pascua con Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Es el alma de nuestra iglesia, es el alma que nos impulsa. Bueno, yo los invito, ya una vez que ya estamos, ¿verdad?, preparándonos, lo más importante entre nosotros es esto, es la palabra de Dios, que como digo, para los cristianos no es un libro cualquiera, es más que un libro. Está contenida la voluntad de Dios. Y cada vez que lo leemos, no lo leemos, lo proclamamos. Sobre todo en la liturgia, nosotros estamos proclamando la palabra. Proclamar es dar un anuncio, una buena noticia. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que hacer vida. La palabra de Dios siempre es actual y siempre nos da un horizonte de esperanza hacia el futuro. Por eso, bueno, entonces nos vamos a disponer, vamos a ponernos en su presencia. Como decimos, hoy muchos estarán en vigilia por Pentecostés. Hoy muchos estarán rezando para pedir la efusión del Espíritu Santo. Nosotros también, en este Merendando, vamos a pedir la fuerza de lo alto, la fuerza del Espíritu para que nos anime, nos saque de ese miedo, nos saque de esos temores, nos saque de esa tristeza y nos impulse a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Por eso le vamos a pedir entonces, lo vamos a poner en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir entonces a ese Espíritu de Dios que venga sobre nosotros, a ese Espíritu de Dios que pueda ser derramado en nuestros corazones, a ese Espíritu que puede iluminar las tinieblas de nuestro corazón. Nos vamos a dejar iluminar por este Espíritu, vamos a pedirle ese Espíritu de Dios, vamos a pedirle a Dios que venga sobre nuestra vida, que venga sobre nuestra realidad. Le vamos a pedir que venga sobre cada uno de nosotros. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu paz quiero estar.
Qué bonito poder experimentar que Dios vive en nosotros. Y Dios vive en nosotros, solamente que hay que descubrir ese espacio de Dios en nuestra vida. Vamos a dejarnos iluminar por esta palabra de este fin de semana. Por eso vamos a buscar lo que tengan ahí sus Biblias. Vamos a ir al corazón, como digo siempre, al corazón de la Biblia, que son los Evangelios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 20. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23. San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo de Pentecostés ya era una fiesta judía, era una fiesta que se celebraba después que ellos celebraban la Pascua. Recuerden que la Pascua, ellos celebraban la salida de la esclavitud de Egipto, y cada año recordaban ese paso milagroso hecho por Dios. Y también 50 días después de la Pascua conmemoraban ese tiempo que estuvieron en el desierto, y en una gran tempestad, fuerza de Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, y a partir de ahí comenzaron a ser un pueblo. Para nosotros la Pascua se ha transformado en algo distinto. Es el paso que dio Jesús de la esclavitud, de la muerte, del pecado, a la resurrección y a la vida. Ese paso lo celebramos cada año. Y 50 días después de haber celebrado esa vigilia pascual, celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y podremos decir el comienzo de la expansión misionera de la Iglesia. Por eso muchos van a escuchar hablar y decir el cumpleaños de la Iglesia. Celebramos el comienzo de la Iglesia, porque a partir de que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a vivir esta expansión, comenzaron a anunciar, a ser misioneros, tomaron la posta. Pero vayamos al texto que se nos regala para este fin de semana de Pentecostés. Es el mismo que se ha proclamado cuando hemos celebrado el segundo domingo de la Pascua, cuando estaban los discípulos con las puertas cerradas por temor, dice el texto, después que Jesús había sido crucificado, muerto. Y tratemos nuevamente, como quizás en esa ocasión yo los invitaba, tratemos nuevamente de imaginar cómo se encontraban los discípulos, los apóstoles, después de esa crucifixión. Sentimientos de tristeza, sentimientos de miedo, de desorientación,
se encontraban con las puertas cerradas. Y la escena se transforma, porque cuando aparece Jesús, esa tristeza, esa desorientación se llena de alegría. Transforma ese sentimiento. Podríamos decir que allí cambia totalmente la escena. Y Jesús sopla sobre ellos, dándole el Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que... ¿Por qué Jesús hace esto? Quizás la pregunta. ¿Por qué Jesús les comunica esta fuerza? Porque después que ellos se alegran por la presencia y Jesús les comunica una paz que, a pesar de todos los sentimientos que se puede tener, les da una paz distinta. Sin embargo, los discípulos, ante la propuesta de Jesús, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, que le da esta posta, quizás los discípulos se hayan sentido frágiles, quizás los discípulos no tendrían la fuerza suficiente, porque se sentían humanos, muy humanos. Y es por eso que Jesús, ante la fragilidad de este barro humano, les da una fuerza superior. Ante estos miedos, Jesús los transforma y le da una fuerza que proviene solamente del amor de Dios, una fuerza que transforma todo. Lo llevemos al hoy. Nos miramos nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos mirando ahora en este momento. Tú te miras, yo me miro. ¿Cómo me siento ahora? Y en muchos podemos ver este sentimiento, encerrados, bueno, el sentimiento del encierro, ¿verdad?, de esta cuarentena. No todos hemos tomado de la misma manera este encierro de la cuarentena. Este encierro que se nos ha invitado para cuidarnos y cuidar a los demás. Y muchos, frente a esto, lo han tomado bien, otros no. Pero vayamos más a este encierro de nuestro individualismo, a este encierro social que hace mucho antes de la pandemia lo experimentamos, el encierro del individualismo, miedo de identificarnos como cristianos. Vamos a la iglesia, todo perfecto, cuando vamos al templo, cuando vamos a misa, pero miedo a identificarnos como cristianos en una sociedad, en estos acontecimientos de nuestras vidas, cuando vamos a una confitería, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando estamos con nuestros amigos. ¿Tenemos la valentía de identificarnos como cristianos? También frente a los sufrimientos personales, frente a las noticias que todos los días están. Pero un cristiano no puede quedarse solamente en identificarse con la pasión de Cristo. No puede quedarse con esa negatividad. Es verdad que somos invitados a vivir la cruz de Cristo. Y un cristiano tiene que asumir una debilidad, tiene que asumir la cruz. Somos invitados a eso, pero somos invitados a completar toda la obra de Jesús. No tan solo quedarnos con la cruz, sino pasar a la gloria de la resurrección. Somos invitados a vivir esto, por eso la iglesia nace en la alegría. Fíjense, ¿cuándo nace la iglesia? Decimos que en Pentecostés. Nace de una efusión, de una fuerza, de una fiesta, de una alegría. No nace en la tristeza. Por eso los cristianos tenemos que recibir esto y anunciar esto. Es verdad, nosotros somos débiles. Es verdad, somos pecadores como esos apóstoles. Es verdad que tenemos oscuridades como los apóstoles. Es verdad, pero nuestra fuerza y nuestro amor auténtico solo es del Espíritu de Dios. Esta es la iglesia. La iglesia es frágil,
porque es humano, pero tiene la gracia y la santidad de la fuerza del Espíritu de Dios, que es nuestra alma. Y eso nos anima, porque cuando yo le hablo de santidad, no le hablo de mi santidad humana, le hablo de la santidad humana que he recibido en el bautismo con la fuerza del Espíritu Santo. Que este Espíritu venga, que esa paz venga sobre nosotros, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra familia, sobre nuestra realidad, sobre cada uno de nosotros, para que nos seamos transformados, para que seamos transformados completamente en esa fuerza que nace de lo alto. Y esto le vamos a pedir. Por eso cada uno de nosotros ahora vamos a elevar nuestras súplicas a Dios. Vamos a responder después de cada intención: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre nuestra iglesia, sobre nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Melitón, sobre nuestros sacerdotes, sobre nuestras religiosas. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Le pidamos que venga sobre nuestras familias, sobre los enfermos, sobre los que sufren, sobre los que están con pobreza material y también con pobrezas espirituales en el corazón. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre los cristianos para que no tengan vergüenza ni miedo, no sean frágiles. Tomen la posta como tomaron la posta los apóstoles, para que esta iglesia se haga presente en este mundo y no tan solo se asuman esto algunos, sino todos los bautizados. Tomemos esta posta. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo sobre el dolor de la muerte. Y pidamos por todos nuestros seres queridos que han tenido la experiencia de la muerte. Por aquellos que los llevamos en nuestro corazón. Oremos al Señor. Ven Espíritu Santo. Cada uno de ustedes piense y ponga en su corazón eso que quiere pedir al Señor. Ven Espíritu Santo. Culminemos estos pedidos que estamos haciendo con la oración que Jesús nos ha enseñado. Ven Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pedirles a Dios la bendición y la fuerza del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, sobre sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vivan la alegría, queridos hermanos, de esta fuerza de lo alto. Es verdad, todos podemos pasar por momentos difíciles, y lo pasamos, yo, ustedes, cuántas veces hemos pasado, pero qué hermoso sentirnos con una efusión distinta, el amor de Dios, como dice San Pablo, si Dios está, ¿qué puede faltar? Dios te ama, Dios me ama, y Dios está a nuestro lado, Él nos da nuestra fuerza. Que esta sea una iglesia con mucha alegría, con mucha esperanza. Gracias por conectarte cada sábado, por estar ahí
por saber que yo y ustedes nos conectamos y estamos, y que la fuerza de Dios está con nosotros. Dios quiera que este fin de semana podamos vivir esta fuerza de lo alto, que todos puedan tener una bonita tarde, que este fin de semana pueda ser lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Que Dios mediante el próximo sábado nos encontramos como lo hacemos cada sábado a las 18:30 en este Merendando con Jesús. Una buena tarde para todos. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios, en tu amor.